Bienvenidos al canal Amor al Arte, a una nueva sección de dibujo técnico, paso a paso. En el video de hoy vamos a realizar el trazado de los trapecios cuadriláteros que tienen dos lados paralelos llamados base mayor y base menor. Se clasifican en trapecio rectangular, trapecio isósceles, trapecio escaleno y trapezoide. Trapecio rectangular tiene dos ángulos rectos, las diagonales desiguales y oblicuas. Trapecio isósceles, los ángulos son iguales 2 a 2, tiene dos lados paralelos y dos oblicuas y de igual longitud. Trapecio escaleno tiene dos lados paralelos, pero con distintas medidas. Los cuatro ángulos interiores son desiguales. Trapezoide no tiene ningún lado igual ni paralelo. Ninguno de sus cuatro lados es igual, son distintos. Primero vamos a realizar el trazado de un trapecio rectángulo, conociendo dos bases AB, CD y la altura que les separa. Primero vamos a trazar la base mayor de 16 centímetros. AB. Trazamos la base menor de 10 centímetros, que será CD. También trazamos la altura de 9 centímetros, A y C. Una vez que tengamos los datos, procedemos a trazar el trapecio rectangular. El primer paso será trazar una línea horizontal de 16 centímetros, que será la base del trazado. Colocamos sobre ella el punto A y el punto B. A continuación, trazamos la perpendicular a partir del punto A. Y sobre esta línea colocamos la altura, que es la distancia que separa las dos bases. Tomamos la altura con el compás A y C. Ahora, con esta medida hacemos centro desde el punto A, marcamos y tendremos el vértice C. Como las dos bases son paralelos, trazamos la paralela de la base inferior con la ayuda del cartabón y escuadra. Trazamos del punto C y sobre esta línea copiamos el valor CD. Medimos con el compás el segmento CD y trasladamos, y desde el punto C marcamos y tendremos el vértice D. Ahora, para completar el trapecio, simplemente nos falta unir los puntos D con B. Ya tenemos el trapecio conocido, una base, la otra base y la altura se caracteriza por tener dos ángulos rectos, las diagonales desiguales y oblicuas. A continuación vamos a realizar el trazado del trapecio isósceles conociendo la altura y las bases. Vamos a empezar primero a trazar las bases, un segmento de 14 centímetros AB. Luego trazamos el otro base de 6 centímetros C y D. Y finalmente trazamos la altura de 8 centímetros. Ahora, con estos datos, procedemos a trazar el trapecio isósceles. Lo primero que haremos será trazar una línea recta, la base mayor, la línea de 14 centímetros. En cuanto a la medida, ustedes pueden trabajar con la medida que vean conveniente. Muy bien, una vez trazada nuestra línea, vamos a poner el nombre. Este será el vértice A y el otro será el vértice B. El siguiente paso será encontrar la mediatriz de nuestra línea AB.
Para eso vamos a utilizar el compás. Hacemos centro en el punto A y abrimos el compás un poquito más de la mitad. Con esta medida vamos a trazar un arco. Luego cambiamos de punto, centro en B, trazamos otro arco. De esa manera hemos encontrado el punto 1 y el punto 2. El siguiente paso es trazar una perpendicular. Coincidimos el punto 1 con el punto 2 y procedemos a trazar la perpendicular donde obtenemos la mediatriz. Seguidamente vamos a medir con el compás la altura, que mide 8 centímetros. Con este radio de 8 centímetros hacemos centro en el punto mediatriz para cortar nuestro perpendicular. Así sabremos la altura de nuestro trapecio isósceles. A continuación vamos a trazar una paralela de este punto paralela a la línea AB con ayuda de escuadra y cartabón. Luego vamos a ubicar la mitad del segmento CD, sería de 3 centímetros. Colocamos 0. Muy bien, ahora medimos con el compás de este punto al punto C. Con esta medida haremos centro en este punto y realizamos el corte en la línea horizontal. Al lado izquierda ya tenemos el vértice C. También trazamos otro pequeño arco hacia la derecha. De esa manera hallamos el vértice D. El siguiente paso será unir los puntos encontrados. Vamos a proceder a unir D con B. Y por último, C con A. De esa manera hemos realizado el trazado del trapecio isósceles conociendo la altura y las bases. Ahora vamos a realizar el trazado del trapecio escaleno conociendo un ángulo, la altura y las dos bases. Trazamos un segmento de 16 centímetros A y B. Trazamos otro segmento de 8 centímetros CD. Ahora trazamos el último segmento de 9 centímetros, que será la altura del trapecio escaleno E y F. Luego trazamos un ángulo de 85 grados. Ahí ya tenemos todos los datos con los que estaríamos trabajando. Tenemos dos bases, base 1, base 2, la altura y un ángulo de 85 grados. Primer paso será trazar una línea horizontal de 16 centímetros. Procedemos a trazar y medimos 16 centímetros. Este será el punto A y el otro será el punto B. Ya tenemos el primer base. Ahora vamos a tomar nuestro transportador. Vamos a medir el ángulo de 85 grados. A continuación vamos a trazar una recta del vértice A que pase por el punto marcado. El siguiente paso es trazar la altura. Para eso vamos a trazar la perpendicular cualquiera con ayuda del cartabón y escuadra. Este será el punto E. El siguiente paso será tomar nuestro compás. Vamos a tomar la medida del punto E y F. Con radio de 9 centímetros o con esta medida hacemos centro en este punto E y vamos a cortar la perpendicular, encontrando así el punto F. El siguiente paso será trazar una línea horizontal a partir de este punto F. Para eso vamos a utilizar el cartabón y escuadra. Ubicamos en esta posición y desplazamos el cartabón
y procedemos a trazar una línea horizontal. Encontrando de esa manera, hemos hallado el punto C. Ahora con nuestro compás vamos a tomar la medida C y D con radio de 8 centímetros. Con esta medida hacemos centro en el punto C y vamos a cortar un punto en esta línea. De esa manera hemos hallado el punto D. Una vez realizado este paso, el siguiente paso será simplemente unir el punto D con el punto B. Ya hemos terminado la construcción o el trazado del trapecio escaleno, que se caracteriza por tener dos bases paralelos, sus lados y sus ángulos desiguales. Ahora vamos a realizar el trazado de trapezoide conociendo los cuatro lados y un ángulo. Primero vamos a trazar cuatro segmentos o lados con diferentes medidas. Entonces procedemos a trazar el primer segmento de 14 centímetros, A, B. Ahora trazamos el segundo segmento de 7 centímetros, que será A y C. Trazamos otro segmento de 8 centímetros, C y D. Trazamos el último segmento de 6 centímetros, B y D. A continuación trazamos un ángulo con cualquier medida. Este vértice será el punto A. Ahí ya tenemos todos los datos con los que estaríamos trabajando. Primer paso será dibujar una línea horizontal de 14 centímetros. Procedemos a trazar y medimos 14 centímetros. Este será el punto A y el otro el punto B. Ya tenemos la base. El siguiente paso es trazar un arco en este ángulo, centrando en el punto A, y trazamos el arco encontrando dos puntos. Con esta medida hacemos centro en el punto A en el inicio del segmento y trazamos un arco. Ahora tomamos la medida de la abertura del ángulo de este punto al otro punto. Con esta medida hacemos centro en este punto y cortamos un punto en el arco. A continuación vamos a trazar una recta que pase por el punto hallado. Sobre el ángulo se sitúa la distancia AC. Para eso vamos a medir el segmento AC. Con esta medida centramos en el punto A y trazamos un pequeño arco encontrando un punto que será el vértice C. Este segmento hemos trasladado aquí. El siguiente paso es medir el segmento CD. Ahora, con esta distancia, centramos en el vértice C y trazamos un arco. Posteriormente, medimos el último segmento del punto B al D. Con este radio de 6 centímetros, centramos en el punto B y trazamos otro arco que corta un punto en el arco anterior. Será el vértice D. Finalmente nos queda unir los puntos o vértices. Unimos D con C, el punto D con el punto B. Ahí tenemos el trazado del trapezoide. Los lados no son paralelas, las diagonales son distintas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya ayudado a realizar sus actividades y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.